Hola Patito, ¿cómo estás? Bueno, desde ya agradecemos a, no solamente al Defensor del Pueblo, sino a toda la gente que trabaja acá por esta jornada, por la ley de endometriosis. Bueno, Mario, vamos primero con vos. Bueno, es una ley que impulsa la Defensoría del Pueblo y no podía estar ausente, ¿no? Bueno, en realidad colaboramos nosotros. De hecho, la impulsamos, pero lo nuestro es colaborar. Colaborar principalmente acá con la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Borg de Koning, como todos sabemos y la conocemos, y quien viene también acompañado por dos diputados nacionales, el diputado Cacase de la vecina provincia hermana de San Luis, puntano el hombre, y acá la diputada Carla Carrizo, que bueno, es diputada por la capital federal, como todos saben, pero en realidad tiene su pupo enterrado en Quirino, en el norte, acá, en el departamento de Ischigilín. Bienvenida, queridos diputados nacionales, que están cumpliendo una tarea extraordinaria, todos lo sabemos, en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero en verdad lo nuestro acá en la Defensoría es esto, darles apoyatura, logística, acompañarlos, hacer fuerza para que la ley se salga. Pero la verdadera protagonista es la diputada Gabriela Brower de Koning. Y te pido entonces que hagas con ella análisis del tema. Vamos a hacer con Gabriela, la diputada Gabriela Brower de Koning, y nos ha atendido y nos está esperando hace rato también para hacer esta nota. Bueno, Gabriela, es importante que esto siga su camino y haya una ley definitiva, ¿no? Sí, primero muchísimas gracias, agradecerle al Defensor del Pueblo por apoyar esto. Desde un primer instante, cuando le comenté en su momento que con un grupo de diputados nacionales y senadores habíamos presentado este proyecto de ley, que es de una enfermedad poco conocida pero que afecta a más de 1 millón de mujeres entre 15 y 50 años en nuestro país, enseguida me dijo que sí. Y por eso acá estamos, generando esta jornada de reflexión y sobre todo de apoyo a este proyecto de ley, que sería beneficioso para muchas mujeres que hoy la están pasando verdaderamente mal. Esta enfermedad, la verdad que causa muchos dolores intensos, ansiedad, depresión y hasta en muchos casos infertilidad. Compartir la experiencia de todas las mujeres que están teniendo esta enfermedad ha sido movilizante y por eso estamos aquí juntos con los diputados, que también ellos son impulsores de esta ley, porque la idea es que sea transversal, que sea una ley nacional que pueda abarcar todos los argentinos y que puedan estar cubiertos, porque como no está cubierto por ni obras sociales ni por prepagas y demás, todos los costos que tienen que afrontar las mujeres tienen que ser su bolsillo y muchas veces es inaccesible. Así que el Estado, como garante del derecho a la salud, un derecho básico, tiene que trabajar en este tema, ponerlo en la agenda pública y, por supuesto, nosotros estamos defendiendo que esto se convierta en una ley nacional. Bueno, la pregunta obvia, no solamente para vos, sino también para tus colegas diputados, es ¿qué falta para que sea ley nacional? No sé quién de los tres quiere hablar. Bueno, la verdad que con Carla veníamos trabajando en el tema de la endometriosis. Ella es impulsora de declarar el Día Nacional de la Endometriosis para generar conciencia, porque como marcaba Gabriel, es una enfermedad que está subdiagnosticada, diagnosticada tardíamente, y a partir de eso incurre en mayores gastos del sistema de salud y en mucho mayor dolor y problemas que atraviesan las propias pacientes. Entonces, ahora lo que hemos propuesto, 22 diputados nacionales y también un grupo de senadores, es establecer la cobertura integral de la endometriosis. Así que todas las prácticas, tanto de lo quirúrgico, psicológico, médico, esté incluido dentro del programa médico obligatorio, esté cubierto al 100% por las prepagas, por las obras sociales, por la dirección de obras sociales del Poder Judicial, del Congreso, de las universidades. Así que eso es lo que estamos luchando. Y realmente, para Carla y para mí, que veníamos trabajando en el tema, tenemos una enorme gratitud que Gabriela, ni bien comenzó en el mandato, tomó esta como una bandera para impulsarla con tanta fuerza, y por eso estamos tan contentos de estar acá en Córdoba acompañándola, y también en particular al Defensor del Pueblo y a toda la Defensoría que le den esta relevancia al tema, porque realmente las pacientes sufren mucho a partir de esto. Ya van a escuchar el testimonio de las asociaciones de pacientes que vienen trabajando hace mucho tiempo por lo de la ley, y no piden más a que haya cobertura, que su enfermedad sea reconocida, que sea incluida en el PMO y que haya una cobertura plena para poder tener salud, que es un derecho que merecemos todos. Bueno, diputada, te toca el cierre, bueno, junto con Mario también, del tema. Es cierto que
se dice mucho que Dios atiende en Buenos Aires. En este caso, ¿puede pasar por ese lado también o no? Te lo pregunto así, como para que vos nos digas. No, esta es una campaña nacional. Obviamente que los votos están en el Congreso, y el Congreso está en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad que agradecer enormemente a Mario, a Gabriela, nosotros estamos nacionalizando esta campaña de una ley para las mujeres argentinas para protegernos de la endometriosis. Como dijo acá el diputado Cacace, la verdad que desde 2006, desde 2016, 6 años, 40 proyectos de ley. Y la verdad que logramos en 2019 declarar un día y un programa, pero obviamente que no alcanza. Hay 5 provincias, incluido Córdoba, que ya empezaron a tener una ley propia. Es un proceso, pero nosotros queremos un poquito aprovechar este epicentro de este lugar, donde es la defensa de los derechos, de poner en escena ese aprendizaje. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, hay varias provincias que ya empiezan a tener legislación propia. De abajo hacia arriba, hacia la nación, queremos los mismos derechos para las mujeres argentinas. Como dijeron acá, atraviesa a las mujeres y a las familias. Entonces, yo agradecerle enormemente a la diputada Gaby Brouwer, que cuando llegó al Congreso dijo, quiero las leyes que atraviesan la vida de las personas reales de Argentina. Y esta fue una. Así que agradecerle a Mario, a Gabriela y a Alejandro. Queremos nacionalizar esta lucha y agradecerle a todas las protagonistas y a las ONG, en Tu Hermanas y a todas las ONG que ya han sido la que le están dando un poquito el impulso, el ritmo. Nos están ayudando muchísimo a ser voces de este proyecto. Bueno, el cierre le queda al anfitrión, a Mario. ¿Qué más que agregar? Bueno, esto, trabajo conjunto, estar por arriba de la cuestión política, esto es institucional, estrictamente institucional. El objetivo es esto, lograr la sanción de la ley. En eso estamos todos. El esfuerzo que haga falta lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias a los cuatro. No sé, desde el piso, Pato, Moni, si quieren que les consulte alguna inquietud de parte de ustedes a los diputados y al defensor del pueblo. Mi querido Mati, perfectamente clara la nota, realmente el motivo es muy bueno. Y bueno, desde aquí alentar a que la ley se apruebe. Nada claro más, sí. Eso es. El final de la historia sería que la ley se apruebe. Dale saludos ahí al defensor del pueblo y a los diputados nacionales.